era la experiencia perceptual de las poblaciones en Latinoamérica en estos cuatro momentos. El primer momento, el periodo prehispánico, yo lo he llamado un periodo de riqueza perceptual plena. Entiendo como pleno que el paisaje influenciaba y definía de alguna manera tanto el interior como el exterior. La prueba de ello es que los pueblos prehispánicos organizaban sus vidas a partir de una cosmovisión que definía una forma de ser y de ver, y que yo encontré este poema de un poeta mapuche, que a su vez es un médico pediatra, y que en la poesía actual vuelve a describir esta relación interior-exterior a partir del paisaje. Ustedes las están viendo allí, se los voy a leer como para remarcar ciertos acentos. Él dice: el círculo del pensamiento, el silencio y la contemplación, la creación. Fíjense, pensamiento, silencio, contemplación, creación, ¿no es lo que estamos haciendo nosotros cuando diseñamos? Pero él plantea que todo este proceso permitió que cada sociedad escuchara, percibiera y por tanto nombrara su entorno visible e invisible de una manera particular. Eso es básicamente la cosmovisión. Una cosmovisión que fue compartida por todas nuestras culturas prehispánicas, que lo llevan a todo el proceso, tanto de la vida visible como de la invisible, como un proceso evolutivo, compartida, y ustedes todos conocemos, ¿no es cierto?, las visiones, en Ecuador hay mucha, mucha riqueza al respecto, y lo tenemos tanto en una vida muy profunda y muy definida. Lo que estoy tratando de decir con esto es que el paisaje, a través de sus provocaciones perceptuales, define la manera de ver la vida y la viven en forma profundamente arraigada en un concepto de cosmovisión que define la vida interior y la vida exterior. A este periodo yo lo defino como un periodo de riqueza perceptual plena, donde no solo se están recogiendo los valores perceptuales, sino que también esos han permeado a la construcción de una forma de vida, pero también todos ellos están lucidos en su plenitud, los colores, las texturas, los aromas, etc. Cosa que vamos a ver que después va cambiando. Vamos a pasar al segundo periodo, que ya es poshispánico, que yo lo he subdividido en tres momentos. El primero, entre el siglo XVI y el siglo XVIII, los he juntado en este periodo, porque en este caso lo que va a definir como algo transversal es que toda Latinoamérica comparte una economía agrícola y extractiva. Y desde el punto de vista de la experiencia perceptual, esta para mí es una riqueza perceptual parcial. ¿Qué quiero decir con parcial? Que la influencia hispánica, la forma de ver occidental que se instala sobre esta cosmovisión va a hacer que, por una parte, tenemos que la gran población de Latinoamérica vive en el campo por esta economía agrícola y extractiva, las ciudades son pequeñas, por lo tanto, por una parte, la gran población que estaba acá sigue teniendo contacto con los elementos perceptuales de cada paisaje, pero la gran influencia occidental e hispánica a través de una manera religiosa distinta los hace tener que abandonar, al menos de manera obligatoria, este mundo interior rico, que es un mundo politeísta y que de alguna manera amenaza o es diferente, a lo menos sin juzgar, a lo menos es diferente de la manera en que viene Occidente a instalarse. Entonces,
vamos a ir encontrando algunas imágenes, ¿verdad?, que nos van demostrando las pequeñas ciudades y el gran desarrollo dentro de la ruralidad. Ruralidad que va a permitir, ¿no es cierto?, que el contacto con la naturaleza y sus provocaciones perceptuales siga manteniéndose respecto de los aspectos exteriores, pero ya el interior, la relación interior, las definiciones interiores empiezan a verse cuestionadas y por lo tanto esto va a ser parcial. Sin embargo, lo interior sigue manifestándose, pero de manera clandestina. Entonces nos vamos a encontrar que van a haber una serie de tradiciones que hoy día se siguen manteniendo a través fundamentalmente de los bailes religiosos y de tradiciones y de folclore, que fueron muy prohibidos, pero también todos estos a través de la música que tocan, a través del ropaje, a través de la distinta manifestación, sigue allí, bien, habiendo allí una relación con los paisajes desde donde provienen estos elementos. Esta economía agrícola extractiva, por una parte, si bien es cierto, le permite a la gran población mantener un contacto perceptual rico con la naturaleza. Por otro lado, vemos que de alguna manera también, como les decía antes, se ven obligados a esconder la riqueza interna, pero tenemos que esto no va a ser igual en todas las situaciones. Se empieza a definir una población ya diferenciada socialmente, donde esta riqueza perceptual para las personas que gozan de economías mayores, de riqueza económica, de alguna manera se produce algo bastante injusto porque, por un lado, ellos pueden vivir la riqueza perceptual del campo lo mismo que el resto de la población, pero el interior que traen desde afuera lo pueden vivir a plenitud. Pero ya está impuesta, ya es diferente. Hay algunos ejemplos. Después vamos a pasar a la tercera periodo, que es el siglo XIX, donde hay un gran cambio, ustedes lo saben, que va a ser, ¿no es cierto?, el gran proceso de migración del campo a la ciudad, fundamentalmente basado en la revolución industrial, en la explotación de los recursos naturales, y donde empieza, ¿no es cierto?, la gran forma de economía asociada a la industria. Y por lo tanto, va a haber, ¿no es cierto?, una migración relevante del campo, porque ha cambiado la economía, a la ciudad. Este cambio a la ciudad de la gran población ya deja de ser una riqueza y empezamos por una pobreza perceptual focalizada. Ahora, si antes en el periodo anterior podíamos mantener esta relación y esta riqueza perceptual con lo rural, cuando se vienen a la ciudad, también termina eso. Ahora, esta riqueza perceptual, ahora ya no va a estar alimentando ni el interior ni el exterior. Vamos a ver algunas imágenes de cómo la población rural, ¿verdad?, se traslada a las ciudades. Estas ciudades lo acogen por una necesidad de mano de obra y se va a producir, ¿no es cierto?, el crecimiento de las ciudades. Junto con el crecimiento de las ciudades van a aparecer las distintas formas de transporte masiva, va a aparecer una ciudad con mucha influencia europea. Fundamentalmente, ¿verdad? Porque van a venir las grandes economías y las grandes inversiones a Latinoamérica, con toda la arquitectura europea fundamentalmente, pero la gran población, ¿no es cierto?, se ha visto despojada de su paisaje raíz que es el paisaje que llevamos todos adentro, es el paisaje raíz que me formó, que me alimentó, que me provocó, tanto en mi desarrollo interior como exterior. Y se va a producir, ¿no es cierto?, una pobreza perceptual.
las condiciones económicas, las condiciones de salubridad, las condiciones de vivienda social, la condición de clandestinidad, ya no solo de lo interior, sino que también de lo exterior, va haciendo que ya, si en el campo podíamos tener el disfrute del amanecer, de la temperatura, de los aromas del campo, frente a esta realidad más hacinada, más insalubre, evidentemente que la calidad de vida y la experiencia de los cinco sentidos se ha ido empobreciendo, alternando y alterando la calidad de vida. No es menor cómo nos afecta diariamente los cinco sentidos, cómo nos alimenta, cómo nos transporta a un estado agradable o desagradable. Esto fue extremado en este periodo y la pobreza perceptual fue también muy relevante para la gran población. Acordémonos también, por otra parte, que es un periodo donde prácticamente no existe lo que hoy día definimos como clase media, sino que más bien vamos a tener la clase obrera y la clase del poder económico. Pero esto también es... las imágenes que están viendo, se me había olvidado decirles antes, que a partir de lo que voy conversando, todas las imágenes que fui buscando para ejemplarizar lo que estoy diciendo, fueron de distintas partes de Latinoamérica, no son de Chile, sino que temas de vivienda colectivos de distintas partes de Latinoamérica, el campo, etcétera. Son todas buscadas a propósito de distintos lugares. Para continuar, también nuevamente, ¿no es cierto?, vemos que esta riqueza, esta pobreza perceptual es focalizada, está en la gran población, pero las familias de poderes económicos más relevantes conservan parte de esa riqueza a través de, fundamentalmente, de una arquitectura muy rica, muy adornada, de mucho trabajo, de mucho detalle, son un periodo de grandes autores, y obviamente no están viviendo la experiencia diaria de la pobreza perceptual que viven las otras familias. Finalmente tenemos el cuarto periodo, que es el que yo llamo del siglo XX al XXI, donde desde mi perspectiva es una pobreza perceptual, ahora ya es transversal. Y transversal, vamos a ver por qué, es un periodo donde la percepción y la riqueza perceptual como un factor que puede alimentarnos la calidad de vida está anulada prácticamente. El gran elemento que contribuye a la anulación de una percepción rica diaria es el modelo que no tengo muchos elementos para saber si es tan así en la realidad de Ecuador, pero sí les comento que en Chile esto es bastante grave. Y el modelo neoliberal y la globalización, estos dos conceptos, han anulado la riqueza perceptual diaria. De nuevo, imágenes de distintas ciudades de Latinoamérica. Si ustedes se dan cuenta, ya la globalización y el modelo neoliberal nos lleva a una suerte de consumir formas de habitar que son tan iguales que es difícil distinguir qué ciudad de Latinoamérica estamos. Hay diseños similares, colores, no hay pregnancia, el detalle se ha perdido, la ciudad se ha encementado, se han destruido grandes superficies de parques y jardines, se ha cambiado la vivienda unifamiliar por una vivienda en altura, se han perdido grandes superficies de masa de oxígeno, de masa foliar, por lo tanto hemos densificado la población y por otro lado hemos reducido las masas foliares y por lo tanto la cantidad de oxígeno, pero desde la perspectiva perceptual la hemos empobrecido, ahora sí, para todos por igual. Algunos más, algunos menos.
Esta es una imagen casi síntesis de la imagen actual de las ciudades en Latinoamérica, al menos en algunos focos, sobre todo en las capitales, monocromática, monoformas, monotexturas, sin aromas, más bien de olores, alteradas las temperaturas. El módulo, la forma más que más nos acompaña en las distintas realidades, en la realidad más pobre y densa, pero también en la realidad de gente con muchos mayores recursos. Son una suma de cubos, casi como una única forma, un único color, un único textura, una única materialidad. Cine, y bueno, acá esta imagen lo dice de manera bastante clara. Tenemos una zona de un sector de una villa, y acá tenemos una propuesta de habitación para una personas con una economía mayor. Sin embargo, la pobreza perceptual es exactamente igual en ambos lados. Bueno, este es el extremo. Esto sí es una ciudad, es una población, una villa en Santiago de Chile, en el extremo sur, en un barrio que se llama Maipú. Y si ustedes se fijan, acá la pobreza perceptual no es una villa de personas de menores recursos, es una villa para profesionales, pero lo que pueden ustedes ver como propuesta desde el punto de vista perceptual es bastante pobre. Evidentemente que el modelo nos lleva a provocarnos querer tener un tipo de vivienda que es bastante similar, al menos en Chile es el tipo de vivienda que se está ofreciendo desde el norte hasta el sur, pasando por climas distintos, temperaturas distintas, sequía, pluviometría, etcétera. Y sin embargo, la propuesta habitacional es más o menos la misma. Y eso se ve expresado no solo en la vivienda, sino que también en los edificios. Es difícil recordar cada uno de estos edificios, terminan viéndose y sintiéndose de la misma manera. Pero no es solo el modelo que nos lleva a una pobreza perceptual en el exterior y en la gran escala, sino que también en la menor escala. Los departamentos piloto o las casas piloto tienen una misma tipología de colores, un mismo tipo de mobiliario, un mismo tipo de decoración. Nos hemos ido anulando perceptualmente. La diversidad de colorido, de textura, la diversidad de aroma, la diversidad de formas, de materiales, de temperatura, nada de eso se ve reflejado hoy día cuando debería ser la base de un diseño donde nos podamos reconocer, donde podamos encontrar en nuestras habitabilidades, tanto a la escala urbana, en la calle, en el parque, como en la propia vivienda, encontrar el paisaje raíz que cada uno lleva adentro. Sin embargo, esto que se ha ido anulando desde la perspectiva comercial es lo que vende. La apuesta y lo que plantean, ¿no es cierto?, es relájate después de un harto día de trabajo. Los condominios tienen nombres de paisaje. Lo que se vende es el paisaje, lo que se vende es la experiencia con el paisaje. Si el departamento mira hacia una parte, tiene un valor, y si mira hacia otra parte que está más deteriorada, tiene otro valor. O sea, lo que de verdad necesitamos permanentemente es repetir una y otra vez esta experiencia con los cinco sentidos. Y cuando esta experiencia se ha ido empobreciendo de tal manera, lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, es que nos vamos a ir sintiendo encerrados, acorralados, tratando de establecer un vínculo. Esta imagen que están viendo allí no tiene nada que ver con la imagen de la familia en el video, donde no teniendo nada más que a sí mismos y el lugar, es todo lo que necesitan para estar plenos. En la ciudad y en lo que estamos, en no descubrir, en no encontrar,
En nutrirnos de esta relación hombre-paisaje a través de sus cinco sentidos, en la sistematización de estos valores, hemos ido empobreciendo. Entonces, también personajes atrapados, personajes, seres humanos que vamos acostumbrándonos y sin saber nos vamos empobreciendo, nuestra vida diaria se va empobreciendo. Cuando podríamos alimentarnos a través de un parque, el recorrido de una casa a la universidad, el recorrido de la casa al lugar de trabajo, debería ser de la misma riqueza para todos por igual, debería ser un nutriente perceptual, debería ser una experiencia. Pero no solo el espacio público, ¿por qué no la arquitectura? ¿Por qué no el urbanismo? ¿Por qué no los edificios, las casas, etcétera? Todo esto que yo planteo con mucha vehemencia porque me voy apasionando con el tema y les pido disculpas si así les suena, siento que esta pobreza perceptual también puede ser medida a través del estrés de las ciudades. Momento 3, reflexiones y propuestas. La pregunta es, bueno, ¿y qué podemos hacer entonces? Ok, ya, sí, la Mónica de Chile nos plantea esto y bueno, ¿pero qué está proponiendo? ¿Qué nos dice? La frase de abajo creo que de alguna manera sintetiza. Creo que dejar fluir. ¿Dejar fluir qué? Dejar fluir la manifestación autóctona, la primitiva, la que hace la gente a diario. Conocer el paisaje, entender el paisaje, aplicar el conocimiento que los escenarios paisajísticos, la naturaleza los construyó en 4.500 millones de años. Y nosotros pretendemos cambiar eso en breve y a través de una habitabilidad. Y creo que lo más importante después de ese proceso de dejar fluir, conocer, entender y aplicar es devolver. Devolver al otro que vive en la ciudad y para quienes nos debemos, devolver esta experiencia, aportar esta experiencia. Pero esto no es solo porque yo lo digo a partir de lo que observo. Y la clandestinidad del hacer sin la norma, es donde más aprendemos. Puse allí a Pablo Neruda porque precisamente mucha de su mejor obra fue escrita en la clandestinidad. La clandestinidad, que significa ser libre para expresarme sin norma, yo creo que ahí hay una riqueza tremenda de observación y para aprender. Hay mucho más que aprender probablemente afuera. El aula es un lugar maravilloso de reflexión, pero hay mucho conocimiento afuera, donde hay que salir a buscarlo. Y algunos ejemplos de ello. La clandestinidad permite esta creatividad, el reciclaje, el apropiarme, el darle sentido y valor a aquello que habíamos ido empobreciendo. Entonces le vamos otorgando textura, color, manifestación, formas de expresión. Este es un ejemplo en Brasil, cómo la pobreza económica y material termina siendo, ¿no es cierto?, el lienzo para volver a recuperar y plasmar mi paisaje raíz, el que llevo adentro, el que me atraparon, el que me quitaron, el que no sé cómo expresar, pero cuando permito que ocurra, aparece esto y de verdad que es tremendamente sorprendente los resultados. Otros ejemplos, esto es en Colombia, lo mismo. Otro ejemplo de clandestinidad perceptual, esto es Valparaíso, acá en Chile. Valparaíso es una ciudad que tiene una historia muy interesante, que no se las puedo comentar ahora, pero se caracteriza por ser una ciudad no fundada. Y como no fue fundada, nunca tuvo norma de expresión. Y el resultado de esa falta de fundación hizo que Valparaíso hoy día fuera declarado patrimonio vivo de la humanidad, porque todo Valparaíso es una permanente libre expresión, donde la gente es dueña del muro, de la calle, y no para rayarlo de manera
de manera poco atractiva, todo lo contrario, es de gran belleza. Y todos son artistas, y todos son poetas, y todos escriben, y todos se transforman. Y no crean que estos son elementos que permanecen ahí mucho tiempo. Después, sobre esto viene una escuelita y hace otra cosa, y así se va armando, y la calle y todo el lugar es una. El espacio público es como. Es otro living, otro dormitorio, es otro espacio íntimo donde yo me expreso y donde mi paisaje raíz está presente y donde me reconozco. Les comento también por qué les digo esto, porque en el abril del 2014 hubo un gran incendio en Valparaíso. Aquí hay algunas imágenes. Ustedes se pueden dar cuenta que el área, fueron varias hectáreas, muchas, murió gente, se incendió casi todo. El resultado, al día y medio posterior, fueron grandes cerros completamente destruidos. Un acercamiento del día siguiente, la desesperanza, lo perdido y la reconstrucción. Vamos de nuevo subiendo la cuesta, como decía Joan Manuel Serrat, para empezar a reconstruir. Y fíjense que la primera reconstrucción fueron los murales. El color, la textura, junto con la casa, con el primer palo. La necesidad de volver a expresarme, la necesidad de volver a enriquecer perceptualmente las ciudades. Eso para mí son temas de reflexión, una invitación. Si el paisaje es una experiencia de los sentidos, yo digo, abramos los sentidos entonces y permitamos que nos enseñen los paisajes, que nos enseñen qué, podrían preguntarse ustedes con justa razón. Que nos enseñe por lo menos a preguntarnos cosas como el paisaje urbano o el urbanismo o es un mercantilismo o simplemente hemos puesto todo al servicio de un sistema económico que nos va empobreciendo, por sobre todo desde el punto de vista de la experiencia de los sentidos. Otra pregunta, ¿las ciudades tienen que ser funcionales? Por supuesto que sí, cada vez es más complejo. ¿Y es que está en desacuerdo con la estética? ¿Es que es necesario que la funcionalidad anule lo estético o que lo estético anula la funcionalidad? Y otra pregunta, ¿la globalización y pobreza perceptual debería mantenerse así? Bueno, funcionalidad y estética, el paisaje y la naturaleza. Desde la pequeña escala a la gran escala, nos dice que funcionalidad y estética es absolutamente posible. No por algo se fueron construyendo de manera muy lenta a través de 4.500 millones de años, desde lo micro hasta lo macro. Volvamos a esta familia que era la que estaba allí recorriendo la playa, con nada. Excepto los cinco sentidos y el paisaje. Pregunto, ¿esta familia, cuál será los escenarios que le alimenten la riqueza perceptual, que su calidad de vida diaria pueda mejorar notablemente a través de una experiencia con los cinco sentidos y con ese paisaje? Cuando el paisaje es natural, como estos, evidentemente que la relación primitiva de recontactarme, de reencontrarme y de vivirlo plenamente está hecho. Lo hizo la propia naturaleza y construyó esto y miles de otros escenarios con los cuales esta familia no va a seguir necesitando nada para estar bien, para tener una calidad maravillosa diaria. Pero si ese escenario lo cambiamos de los paisajes naturales a los paisajes urbanos. ¿Será la misma experiencia? ¿Será la misma riqueza diaria? ¿Será un factor de mejoramiento, de equidad? ¿O será más bien un factor, estos paisajes culturales que construimos serán factor más bien de pobreza perceptual? La propuesta. Claro, yo digo, sí, se puede
aprender del paisaje, pero obviamente que aprender del paisaje implica también hacerse cargo de buscar maneras de sistematizar esos valores, de buscar metodologías que nos permiten de manera profesional recoger los paisajes raíz de las distintas comunidades, recoger los distintos factores perceptuales que definen cada paisaje, los que están bien y los que no están bien también, identificar los que no están bien y potenciar aquellos que siguen siendo factor de riqueza. Y para eso, yo pertenezco a una corporación, Patrimonio y Paisaje de Chile, desde donde las cuales estamos trabajando metodología. Ya contamos con dos metodologías. Una de ellas se llama paisaje raíz y la otra lenguaje perceptual. Lo estoy comentando exclusivamente para no, para que piensen y sientan que no es solo una reflexión, sino que también hay una acción y una propuesta de avanzar en sistematizar el conocimiento del paisaje para trasladar esos valores a las distintas acciones que hacemos sobre el paisaje. El paisaje, la arquitectura del paisaje, la antropología, el turismo, la arquitectura, el urbanismo, etc. Para terminar, quisiera compartir una reflexión de la cual me hago cargo. ¿Y qué sería de la lluvia sin olor de humedad? ¿Y qué sería de la primavera sin sus colores? ¿Y qué sería del desierto sin sabor de sal? ¿Y qué sería del otoño si sus hojas no crujieran? ¿Y qué sería de la noche sin su silencio? ¿Y qué sería? Paisaje urbano ciego, paisaje urbano sordo, paisaje urbano insípido, paisaje urbano mutilado, ese no lo quiero yo. Muchas gracias. Yo te quiero agradecer, Mónica. Yo creo que nadie como tú podía haber explicado con tanta sensibilidad lo que significa el paisaje perceptual. Realmente, siempre que te escucho me quedo cada vez más admirada sobre todo de la pasión que le pones a al querer transmitir lo que tu formación y tu experiencia lo dice. No, realmente no podría haber explicado mejor como tú lo has hecho, por eso fue la invitación. Por tu formación mismo de paisajista, tienes otra mirada del paisaje, del urbanismo y de la arquitectura. Te lo agradezco mucho. Yo quisiera aprovechar ahorita la coyuntura y ver si tienen los maestrantes algunas preguntas, algunas inquietudes, Por supuesto. que también a la larga, no sé si me permites, que les dé tu correo para que en algún momento ellos Correcto. también Sí, puedan. sí. Puedan hacer alguna pregunta o tratar de vincular estas teorías, estas experiencias contigo y también, y sobre todo, fortalecer sus trabajos con estos principios, porque son principios de vida, como lo dices tú. Es nuestras raíces, es la esencia de vida de todo ser humano. Entonces, voy a pasar a los compañeros, no sé si tienen alguna pregunta. Ya, hola, le saluda Cristian. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, quería simplemente hacer un comentario. En una del video que usted nos mostraba con la familia en la playa, nos invitaba a reflexionar por qué nosotros, al final de tanta tecnología y de tanto avance en construcción, volvemos a lo primitivo. Yo simplemente quería comentar que es porque nosotros también somos naturaleza, somos Por parte supuesto. de ese sistema de vida, ¿no? Entonces, imaginar al hombre fuera de esto parece imposible, ¿no? Porque siempre va a traer sus consecuencias. Y es ese ser naturaleza, ser pensante, ser inteligente, es lo que nos ayuda a tener también esa identidad, esa cultura y ese patrimonio del que hablábamos, ¿no? Definitivamente habrá que dar muchos saltos para llegar a salir de esa percepción de pobreza urbana en la que vivimos. Pero aquí la solución quizás no sea nosotros como técnicos plantear únicamente nuestras propuestas, sino a que aquí viene el trabajo con la colectividad. Por Entonces, supuesto. sí, yo creo que Por por ahí también supuesto que va un poco sí. la solución de por qué Valparaíso o la ciudad que nos mostraba con los colores, ¿no? Ellos avanzan y salieron de ese, después de ese incendio, de esa gravedad, ¿no? Porque mostraron
su identidad, la fortaleza que hay en su interior. A manera de comentario simplemente. Muchas gracias, y concuerdo plenamente con lo que tú planteas, porque parece ser que los paisajes urbanos son como escenarios, y se nos olvida precisamente lo que tú comentabas, de que nosotros no somos artificiales, somos naturales. Pero muchas veces creemos que esos escenarios artificiales deberían hacernos felices. Y finalmente, para completar la reflexión respecto de las personas que estaban ahí en la playa, si yo les hubiese mostrado la imagen hacia atrás, habían distintos hoteles muy caros, etcétera, porque esto estaba como en primera línea, y la verdad es que 5 cuadras más atrás había población de las personas que viven allí, y finalmente pagas lo que pagas, ¿por qué? Por ir de nuevo a meter las patitas al agua, o sea, es curioso eso. Pero es curioso, pero es una gran verdad, es un lazo que nada lo ha destruido. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, los escenarios paisajísticos naturales tienen todas las fórmulas, están resueltas, hay una manera de componer en los distintos climas y en los distintos paisajes, y el lenguaje con el que hacerlo de manera asertiva para que esa conexión primitiva se mantenga tanto en el paisaje natural como en el cultural y en el urbano y el rural, la respuesta está ahí en el paisaje. Entonces, claro, y también concuerdo en que tampoco se trata, bueno, las metodologías también plantean y van en esa dirección, en el sentido de que no son los lenguajes que rescatamos nosotros, así como desde nosotros, sino que las metodologías plantean cómo ir a la comunidad y con la comunidad extraer el secreto del paisaje raíz que llevan dentro y en el que se reconocen. Y una vez que se levantan esos datos, ese es el dato que forma parte del insumo creativo de la nueva obra, tanto en el paisaje como en la arquitectura, en el espacio público, en la calle. ¿Alguna otra inquietud, pregunta o desacuerdo? Podrían también haberlos. Hola, mi nombre es Estefanía Vélez. Me llama la atención, ¿no? En ese caso, ¿cuáles son las metodologías que utiliza para poder reconocer lo que es el paisaje primitivo? Porque dice que que existen metodologías que sirven para reconocerlo. ¿Cuáles serían esas metodologías o qué es lo que se aplica? Bueno, hasta ahora tenemos dos metodologías. La primera es la metodología de paisaje raíz, ¿ya? Que trata de construir se construye a partir de tres datos. El primer dato es, vamos a poner un ejemplo concreto para que se entienda mejor. Supongamos que ustedes tienen que hacer un encargo de, no sé, un centro en un barrio de un poblado. Y no es el poblado que ustedes conocen, un poblado nuevo, que nunca estuvieron allí. Muchas veces uno como profesional va y tiene sus métodos de observación espacial, cómo funcionan, etc. Pero sigue siempre faltando el dato de cómo entienden y se reconocen los habitantes en ese lugar, ¿cierto? Uno tiene la interpretación propia, la que uno hace en el minuto. Pero los habitantes del lugar tienen un conocimiento de ese paisaje en las distintas horas del día, de cómo es la luz, de cómo es la temperatura, de cómo es la lluvia, de qué aromas tiene, de qué lugares son de malos olores, etcétera, 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 porque tienen internalizado el comportamiento del paisaje en ese lugar. Ese es como un poco el secreto. Ahora, para llegar a construir de manera objetiva esos datos, se necesitan tres datos. El primer dato es el paisaje evolutivo, vale decir, cuál es el proceso evolutivo que tuvo ese lugar para llegar a ser como es. ¿Por qué tiene esa forma? ¿Por qué tiene esos materiales? ¿Por qué tiene esos minerales? ¿Por qué tiene esa textura? ¿Por qué pasa por ahí ese río, esa quebrada? ¿Por qué tiene esa vegetación? Etcétera. Es como primer dato, paisaje evolutivo. Entender
cuáles son los componentes, pero por sobre todo entender cómo se construyó ese componente. El segundo dato es el paisaje cultural. Y vale decir, lo que el hombre ha hecho sobre ese paisaje, el tipo de vivienda y la relación que tiene lo que ha hecho el hombre con ese paisaje evolutivo original. ¿Cuánto de lo que tiene proviene de su paisaje evolutivo? Y el tercer dato es el paisaje perceptual, que es la relación o los datos que ese paisaje ha incorporado en la memoria colectiva del grupo que habita. Esos tres datos construyen el paisaje raíz. Y esa es la primera metodología, ¿ya? Es como levantar estos tres datos para después llegar a la construcción completa del paisaje raíz y poder obrar no solo desde el punto de vista plástico, sino que también desde el punto de vista asertivo a la geomorfología y a la historia natural y cultural del lugar. Y la segunda metodología es el del lenguaje perceptual del paisaje, que de alguna manera viene a ser como el tercer dato de paisaje raíz, pero llevado y es un método que permite construir, como les decía, trabajando con las comunidades a través de un sistema de fichaje. El método es bastante sencillo. Lo importante es lo que uno hace con los resultados. Entonces se trabaja con las comunidades y es la comunidad la que levanta los datos. Entonces, a través de un proceso de llenado individual de un grupo representativo de la comunidad, se recogen todos los datos. Estos datos son a partir de factores perceptuales y están separados en cinco factores visuales como color, vista, formas, líneas, textura. Después están los auditivos, los olfativos, los cinco sentidos, y ellos, cada uno completa estos datos. Después estos datos se procesan y se sistematizan para poder llegar a construir como los 14 factores más representativos de esa comunidad, es decir, los factores en los que se reconoce esa comunidad. Se reconoce en qué colores, en qué líneas, en qué texturas, en qué materiales naturales, en qué materiales antrópicos, se reconoce en qué sonidos, en qué aromas, etc. Y eso define 14 factores que se usan como insumo para el diseño. Un poco por ahí va, no sé si te ayudé a aclarar los métodos. Sí, 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 me ayuda, gracias. Sí, buenas tardes. Sí, acá. Un placer. Bueno, tenía una pregunta de manera de inquietud, bueno, respecto de la involución, porque estamos en una involución desde una riqueza sensorial y actualmente, pues según la conferencia, estamos en una pobreza casi total en cuanto a la percepción sensorial. Pero eso tiene mucho que ver, de acuerdo a la cosmovisión que realmente se tenía antes y la que se tiene ahora. Ahora, muchas veces, la mayoría de los seres humanos tenemos una cosmovisión que yo la denominaría un poco light, que digamos, no nos interesa mucho adentrarnos en el tema de cosmovisión y ponernos a pensar sobre ese tema. Entonces, me acordaba de un ejemplo claro, que porque hace la percepción sensorial primitiva era mucho más rica. Bueno, tú tomaste el tema de la cultura mapuche, no conozco mucho el tema de la cosmovisión de esta cultura, pero en algún momento se hablaba que aquí en América, especialmente en Norteamérica, se decía que la cosmovisión del indígena originario americano, él cuidaba mucho su percepción del paisaje, sobre todo, porque tenía una cosmovisión que era politeísta. Por ejemplo, el lobo era su hermano, no era un animal, la tierra era su madre. Entonces, en algún momento también, cuando se analizaba la agricultura, que no proliferó mucho en Norteamérica, era por el tema que le preguntaban a un indígena, ¿por qué tú no cultivas tu tierra? Entonces le decía, no, yo no puedo hacer eso porque es como clavarle un puñal a mi madre. Entonces, bajo ese concepto, ellos protegían un poco más el paisaje y también eso les enriquecía su percepción. Entonces, creo que va por ahí también el tema hacia donde nos estamos enfocando. Entonces, creo que también esa percepción sí se la puede enriquecer, pero si vamos trabajando también al fondo de la cosmovisión y la visión que tenga también el ser humano del mundo, ¿no? Absolutamente, sí, comparto plenamente. De hecho,
el poema que yo les puse de Elikura Chiwailaf, que les recomiendo que los que quieran interesarse, es porque precisamente Edwin lo ponía precisamente porque lo que dice Edwin es absolutamente cierto, que concuerda con lo que plantea Elikura Chiwailaf. Es un poema actual. Elikura Chiwailaf es un oralitor, como se define él, actual, vivo, joven, no debe tener más de 40 años. Hay un libro de él muy bonito que se llama Carta Abierta a los Chilenos, y la propuesta es la misma que dice Edwin. Es decir, ¿por qué no volver a mirar aquello que nos identificaba, aquello que le daba sentido a la vida, aquello que incorporaba el total como parte de mí y yo como parte del total? Y tal vez por allí encontremos una manera de revertir la situación y de no involucionar, sino que de empezar a evolucionar. Por eso que ponía la palabra al final, devolver. Porque no es que vayamos a crear algo nuevo, sino que es devolver desde el paisaje, que es como la gran escuela. Ahí hay una gran maestría en todo el paisaje. Entenderlo desde los distintos procesos es hacer una tremenda maestría que no termina nunca. Gracias, Edwin. Hola, mi nombre es Joana Zupertegui. Más que pregunta, es comentario y un poco como que la conferencia movió el tapete de diferentes percepciones que yo tuve de Chile. Y ahí, a lo mejor, la percepción de conocer otros lugares o de vivir también hace que el paisaje se lo perciba de tres tipos de ciudadanía, digamos. Los usuarios, los residentes y los visitantes. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el título de su charla me movió personalmente a mí mucho, porque para mí Chile era una de los lugares donde el espacio público es importante, lo verde es importante. Entonces, al decir ahora que estamos en una pobreza global, me hizo como regresar a ver esa apropiación del espacio que se vive allá, eso verde que yo valoré, que aquí en Ecuador no valoraron. Entonces, a lo mejor en Providencia y en todos estos lugares donde se maneja un poco más lo verde, los árboles que yo vi que existía, la apropiación de los habitantes hacia los espacios, hacia las áreas verdes que hay ahí, a lo mejor sea un tema más de un paisaje, como habíamos hablado en la mañana, más estético que de un paisaje de raíz, de origen, que pasa todo lo contrario en Valparaíso. En Valparaíso es la expresión en sí, no solo en un espacio determinado por la arquitectura, o sea, o por lo urbano, sino en sí en Valparaíso son las paredes, son las calles, son las gradas, es el conjunto en sí lo que expresa la raíz. Y yo creo que a lo mejor esa es la diferencia entre Santiago y Valparaíso, y la percepción que en cierta forma es un jalón de orejas o de sentidos para regresar a ver de manera diferente estos paisajes. Muchas gracias. Mira, me parece muy interesante tu reflexión, porque podríamos imaginar, supongamos que Santiago tiene, vamos a imaginar que tiene, no sé, calles arboladas, que efectivamente las tiene, pero el foco es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuáles son los tramos? ¿Dónde están ubicados esos tramos? Y finalmente, ya eso genera genera un resquemor, porque si yo hago el trayecto en Santiago de una persona que vive en forma lejana al centro, a su lugar de trabajo o a su lugar de estudio, vemos que la experiencia del paisaje, desde el minuto que sale de su casa hasta que llega a su lugar, no es un derecho. Es una propuesta más bien estética, que por la propia origen de los elementos que se usan, como los árboles, los elementos naturales, van a ser siempre un aporte, evidentemente, pero que no está pensado como el derecho al paisaje, el derecho a la experiencia diaria de reencontrarme con aquel lenguaje en el que yo me reconozco y en el que me siento cómodo. No está pensado para mí,
está pensado para otras funciones, para funciones un poco políticas, un poco formales. Es bastante complejo eso, pero yo creo que aún así, aún si estuviesen presentes, aún así siempre queda la pregunta si el modelo de diseño es el adecuado de acuerdo al paisaje raíz que las distintas comunidades tienen. Le recuerdo a Alejandra que esta reflexión proviene de nuestro maestro que tuvimos en el diplomado, que no sé si les contó ella, pero yo lo aprendí de él, esta reflexión última, cuando él vivía, no sé, nuestro maestro Jorge, él vivía en su infancia en un sector de una barriada de Medellín. ¿Te acuerdas? La Comuna 22. Y nos dice, ¿cómo llegan los alumnos a la primera hora de clase después que recorrieron desde su casa hasta acá? Entonces el otro día simplemente nos llevó en un bus a hacer ese recorrido para que tomáramos conciencia de que el espacio público, desde la perspectiva que lo estamos viendo, era una experiencia que podía alimentar tu día o podía empobrecer grandemente tu día. Porque te recuerda a través de esta experiencia de los sentidos, el barrial, el mal olor, la basura. No puedes llegar de la misma manera a tu hora de clase o a tu lugar de trabajo. ¿Y por qué? ¿Y por qué tendría que necesariamente ser así? ¿Por qué no todos nosotros aportamos a que esa experiencia sea diferente? Todos somos responsables. En la suma del detalle de todo lo que vamos haciendo, somos responsables. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. A la distancia te envío un abrazo fuertísimo. Te agradezco mucho por haberme ayudado realmente a explicar bien esta parte de las percepciones. Te agradecemos mucho, todo el grupo. Yo pienso que a la distancia le podemos enviar un aplauso muy fuerte, que espero lo escuches con toda la... Te agradecemos mucho y como te dije, espero me autorices para darles tu correo, por si acaso en sus trabajos ya de tesis puedan incorporar algunas de las enseñanzas que hoy compartiste con nosotros. Muchas gracias. Unos segundos solo para despedirme de ustedes, mandarles un gran abrazo chileno mapuche a cada uno, un gran beso. Voy a enviar el material que ustedes vieron ahora, que no es el anterior que mandé Alejandra, en un PDF para que lo puedas compartir. Y allí también va a ir mi correo para lo que necesiten. Aquí tienen una amiga en Chile. Un abrazo. Adiós. Muchas gracias. Un abrazo.